y así que no hacía. Bien, vamos entonces a continuar con el reino mónera, puntualmente con la organización celular. Recuerden que son células procariotas, porque son bacterias. La semana pasada estuvimos viendo que dentro del reino mónera teníamos que hacer una diferenciación entre eubacterias, que son las bacterias que pertenecen al dominio bacteria, y arqueobacterias, que son las bacterias que pertenecen al dominio arquea. Bueno, vamos a ver un poquito la organización celular, vamos a ver qué hay en el citoplasma, vamos a ver sus envolturas, la membrana, la pared, y vamos a ver algunos apéndices que tienen como cilios, flagelos, fimbrias, etc. Vamos a empezar por el ADN. Como toda célula procariota, tienen un ADN circular. Eso ya lo vieron en célula ustedes hace varias unidades atrás. Recuerden que el ADN es una doble cadena pero circular y no está unido a proteínas histónicas, sino que está unido a proteínas no histónicas. ¿Hay núcleo en estas células? ¿Hay un núcleo definido? Son células procariotas, son bacterias. ¿Hay un núcleo definido o no? No, si son procariotas, no creo. No, exactamente. Hay una región a donde se encuentra el ADN que se llama nucleoide, pero no tienen núcleo verdadero. Además, las bacterias cuentan con fragmentos de ADN extra que se llaman plásmidos, que son fragmentos de ADN también circular, que son extras y que se lo pueden pasar de una bacteria a otra en un proceso que se llama conjugación, que ya lo vamos a ver más adelante. Se cree que estos plásmidos, por ejemplo, hay algunos plásmidos que se llama de resistencia y que serían la causa por la que las bacterias son cada vez más resistentes, porque se irían pasando esos plásmidos de resistencia de una bacteria a la otra. Ya lo van a ver al proceso de conjugación más adelante, pero como acá les menciona los plásmidos, les explico para qué están. Son fragmentos extras de ADN que tiene la bacteria que se los pueden pasar de una bacteria a otra, ya vamos a ver cómo, pero el mecanismo se llama conjugación. Ahora, ¿qué diferencia encuentro entre las que pertenecen al bacteria y a la arquea? Acuérdense, todas son, algunas pertenecen al dominio arquea, otras pertenecen al dominio bacteria. La principal diferencia que encuentro son: sus ARN polimerasas son distintas. Cuando sintetizan proteínas, el primer aminoácido o el aminoácido iniciador en las arqueas es la metionina y en las bacterias es la formilmetionina. ¿Se acuerdan en nosotros cuando sintetizábamos proteínas cuál era nuestro primer aminoácido? El primero que sintetizábamos. La metionina. Es decir, nuestro primer aminoácido que sintetizamos, la síntesis de proteínas, es la metionina como en las arqueas. En cambio, en las bacterias del dominio bacteria, el primer aminoácido es la formilmetionina. Otra diferencia que encontramos entre las bacterias del dominio arquea y las del dominio bacteria son los ribosomas. ¿Alguien se acuerda qué tipo de ribosomas tienen las células procariotas? Si 70S o 80S. ¿Qué tipo de ribosomas tenían? Eso lo vimos en célula. Estamos hablando de, no sé, 8 unidades para atrás, por lo menos. ¿Qué tipo de ribosomas tenían? Tenían ribosomas del tipo 70S. Las eucariotas, las células eucariotas, tenemos ribosomas 80S. Las células procariotas tienen ribosomas 70S. Una subunidad era 50S y la otra subunidad 30S. ¿Qué diferencias encuentro acá? Bueno, también encuentro diferencias entre las bacterias del dominio bacteria y las bacterias del dominio arquea. ¿Por qué? Porque los ribosomas de las bacterias del dominio bacteria son todos sensibles a la toxina diftérica, mientras que los ribosomas de las bacterias del dominio arquea, algunos son sensibles y otros no. Y otra diferencia que se encontró, que de hecho fue lo que dio base a que se descubrieran que había dos dominios distintos, fue la secuencia de bases nitrogenadas que hay
en la fracción 16S del ARN ribosomal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se analizó el ARN ribosomal de las bacterias, puntualmente la fracción 16S del ARN ribosomal, se observó que había diferencias, que no era igual en todas. Entonces así es como se descubrió que algunas bacterias pertenecían al dominio bacteria y que otras bacterias pertenecían al dominio arquea. O sea que tienen diferencia en el primer aminoácido que sintetizan, tienen diferencia en el ribosoma o los ribosomas, y además todas, en general las bacterias, pueden tener lo que se llaman inclusiones. Que si yo les explico qué es, son como incrustaciones, como gránulos que están en la célula y que pueden contener lípidos, glucógenos, azufre, pigmentos fotosintéticos, algunos pueden contener gas y permitirle la flotación. Es decir, ¿todos tienen inclusiones? No. ¿Todos tienen inclusiones de glucógeno? No. Algunos pueden tener una inclusión de un pigmento fotosintético, otros pueden tener una inclusión de glucógeno, otros pueden tener inclusión de lípidos, pero sí, cuando están en las células, generalmente ocupan una gran parte del tamaño de esa célula. Es decir, como que son grandes esas inclusiones que tienen. Pueden estar, como no. Otra diferencia, que es una de las más importantes entre las eubacterias y las arqueobacterias, es su membrana plasmática. ¿Cómo era nuestra membrana plasmática? Una bicapa fosfolipídica. Dos capas de fosfolípido. Bueno, en las eubacterias es igual. Es una doble capa de fosfolípido que están formados por ácidos grasos unidos a glicerol. La unión entre el ácido graso y el glicerol se llama éster. Una particularidad de estas eubacterias es que, a diferencia de nosotros, no tienen colesterol en la membrana. Nosotros sí tenemos colesterol en la membrana. Excepto nuestro querido micoplasma, que micoplasma sí tiene colesterol en la membrana. Entonces, ¿cómo era esto? Acuérdense, la bicapa, la tienen ya que saber de memoria, la cabeza y la cola del fosfolípido, cola y cabeza, y acá tenemos el glicerol y los ácidos grasos. La unión entre el glicerol y el ácido graso se llama unión éster. En cambio, en las arqueobacterias, que son el otro tipo de bacterias, la membrana puede ser una bicapa o una monocapa. Y no están formadas por ácidos grasos y glicerol. Está formada por isoprenoides unidos al glicerol. Entonces la unión, en vez de llamarse éster, se llama unión éter. Ya lo van a ver con el Rodri cuando tengan química orgánica. Pero estas tampoco tienen colesterol en su membrana. Fíjense, así sería, este es el glicerol y acá tengo el isoprenoide. Esta unión se llama éter. Esta unión se llama éster. Y acá tengo, fíjense, monocapas. En vez de ser bicapas como acá, son mono, pueden ser mono o pueden ser bi. Las bacterias pueden hacer procesos de respiración celular. Y en ese caso se las llama bacterias aeróbicas, porque toleran las concentraciones de oxígeno. Cuando no toleran el oxígeno, se las llama anaeróbicas. Entonces, para poder hacer los procesos de respiración celular, no tienen una mitocondria, como tenemos nosotros. Lo hacen a través de enzimas que tienen en su membrana plasmática. Pero también hay bacterias que hacen fotosíntesis. Es decir, si bien la gran mayoría de las bacterias son heterótrofas, hay bacterias que hacen fotosíntesis. Y para hacer la fotosíntesis, no tienen un cloroplasto, porque no tienen organelas. Lo que tienen son enzimas a través de las cuales hacen el proceso de fotosíntesis. Por ejemplo, tienen una estructura que se llama carboxisoma, que se encuentra en el citosol, donde almacenan una enzima que se llama rubisco. ¿Alguien se acuerda para qué servía la rubisco? Lo vieron. Era la enzima que te permitía captar
o fijar el dióxido de carbono en el famoso ciclo de Calvin, cuando hacíamos la etapa enzimática de la fotosíntesis. Bueno, las bacterias tienen una estructura que se llama carboxisoma, que en su interior contiene rubisco, porque también las bacterias hacen fotosíntesis y necesitan fijar carbono. Y también tienen tilacoides, que en este caso no están en un cloroplasto, repito, no tienen cloroplastos, no tienen ningún tipo de organela, sino que la membrana plasmática se invagina, forma como invaginaciones, y forma como una estructura semejante a donde se realiza la fotosíntesis. Entonces, ¿todas hacen fotosíntesis? No. Algunas bacterias hacen fotosíntesis. La gran mayoría son heterótrofas. Las que lo hacen, la hacen por medio de enzimas, no tienen una organela, y algunas hacen respiración celular, las que lo hacen, también lo hacen por medio de enzimas porque no tienen una mitocondria. ¿Se entendió? Sí, Dani. Perfecto. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana seguimos. Probablemente mañana terminemos con Reino Mónera. Así que les pido, por favor, que para mañana se lean la unidad de Mónera, porque yo creo que mañana la vamos a terminar. Así que pónganse a leer la unidad de Mónera, así de paso también vamos viendo si van quedando dudas de lo que hemos visto antes. ¿Saben? Les mando un beso enorme, que tengan un lindo día. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, Dani, nos vemos. Chau, Dani. Chau, Dani, gracias. Nos vemos, buena tarde. Chau, chau.